Buenos días, bendiciones para todos, feliz sábado. En esta ocasión trataremos juntos un texto de las Escrituras como parte de la serie Trazando bien la palabra de verdad. Nuestro texto lo encontramos en Éxodo 34, versículo 28. El título de nuestro estudio, Los 10 mandamientos, ley de Dios o ley de Moisés. Los 10 mandamientos, ley de Dios o ley de Moisés. Éxodo 34, versículos 27 y 28. Dice así. Éxodo 34, versos 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Leemos de nuevo el texto. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un texto en dos versículos que ha sido utilizado por algunos estudiosos de la Biblia para decir que las segundas tablas de los 10 mandamientos, después de que se quebraron las primeras en las faldas del monte por parte de Moisés, fueron escritas ahora esta segunda vez ya no por Dios, sino por Moisés mismo. Es decir, estos dos versículos han sido utilizados por algunos estudiosos para decir que las primeras tablas en las que se escribieron los 10 mandamientos fueron escritas por Dios. Pero como esas tablas fueron quebradas luego, cuando Moisés desciende del monte y ve al pueblo en la idolatría en la que están, lanza las tablas y las quiebra, y entonces tuvieron que volverse a escribir los 10 mandamientos en unas segundas tablas de piedra. En esta segunda ocasión en la que se escriben los 10 mandamientos, ahora ya no los escribió Dios, sino que ahora los escribe Moisés. ¿Ok? Y que eso es lo que nos indican estos textos, estos dos versículos. Principalmente el 28. Que hablando de Moisés dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, estas personas dicen, ahí está, tan claro como el agua. Esta segunda vez que se escriben los 10 mandamientos, sí, Moisés estuvo con Dios allí, ahí estaba Dios también, como en la primera ocasión. Pero en esta segunda ocasión las escribe Moisés. El texto dice claro que además de haber estado allí con Jehová, escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Quién? Dicen ellos, pues Moisés. Bien, ¿qué tenemos aquí, hermanos y amigos queridos? ¿Qué es lo que en verdad nos dicen estos textos? Hay una inquietud aquí. Siéntanse libres de participar, opinar, preguntar en cualquier momento. Antes tal vez de que entre en el tema,
¿por qué hay alguna razón por la que Moisés escribe como que no fuera él? En tercera persona. En tercera persona. ¿Verdad? Sí, es muy común. Es muy común eso en los escritores bíblicos. Más sé de eso en escritores del Antiguo Testamento. En los del Nuevo Testamento no, personalmente no me he dado a la tarea de indagar un poco en eso, pero sí en los del Antiguo he podido captar que se da mucho. Por ejemplo, con Daniel, en el libro de Daniel vamos a ver mucho eso. Habla en tercera persona, ¿okay? Hablando de Daniel. ¿Okay? Pero está hablando de sí mismo. Dice, y Daniel estuvo en el año tal, pero en su mismo libro. ¿Ya? Es una forma de escribir de ellos. Se da mucho con Moisés también. De paso, en el caso de Moisés, lo utilizan mucho los de la alta crítica para decir que fueron varios autores, los del Pentateuco, por eso. Pero es por, no por ignorar, porque ellos no son ningunos ignorantes, sino por pasar por alto a sabiendas, que esa es una forma de expresarse muy común en los escritores del Antiguo Testamento. Se me viene a la mente Pablo, dice, ¿sí? Y conozco un hombre, ajá, hablando de cuando fue al tercer cielo, en, ajá, visión, está hablando en tercera persona. Correcto, que dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, si en visión o fue realmente que lo llevaron en su cuerpo físico, conozco a un hombre que escuchó palabras. ¿Está? Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y sigue, segunda de los Corintios 12 del 1 en adelante. Es correcto, es una forma muy común de expresión de los escritores bíblicos. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Qué tenemos aquí entonces, hermanos y amigos? Dicen estos dos versículos que la segunda vez que se escribieron los 10 mandamientos en piedra los escribió Moisés y no Dios. No. Definitivamente no. No es eso lo que se nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque el mismo capítulo, en el versículo 1, al inicio, se nos dice que, leámoslo, dice, y Jehová Dios dijo a Moisés, 34:1, alízate dos tablas de piedra como las primeras. Y ahora noten, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Claro? Va de nuevo el texto. Leámoslo. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré, no escribirás, ¿no? Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces, no nos va a decir el mismo escritor en el mismo capítulo algo en el versículo 1 o el inicio del capítulo, porque él no lo hizo por versículos, pero ahora sí lo tenemos por versículos, pero no nos va a decir algo tan claro en el inicio de su capítulo y luego ya adentrado bastante en el versículo 27, ya avanzado bastante, no sé si se dice adentrado, bueno, que el que los escribió, esos 10 mandamientos por segunda vez, no fue Dios, sino Moisés. Él no se va a contradecir a sí mismo en el mismo capítulo. De paso, el mismo autor, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, Deuteronomio 10, vuelve a tocar el tópico de la segunda vez que fueron escritos los 10 mandamientos, en las segundas tablas de piedra. Y dice así, Deuteronomio 10, 1 en adelante.
En aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte. ¿Qué está citando? 34.1. La orden que está en 34.1, que ya leímos. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré, ¿quién le dijo eso a Moisés? Jehová, Dios. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y las pondrás, ahora sí, Moisés, y las pondrás en el arca. A él le tocaba ponerlas en el arca, no escribirlas. Escribirlas era obra de Dios. Entonces dice Moisés, e hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Ahora sigue hablando Moisés y ahora note lo que dice. Y escribió. Algunos les encantarían que allí diga y escribí. Pero dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Oh, conforme había escrito en la primera ocasión, los 10 mandamientos. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. ¿Claros? Acá. Dos cosas. Ahí está hablando en primera persona. Ajá. Moisés. Y segundo, que esta versión, la Biblia de Estudio de Andrews, el versículo 2 lo traduce, yo escribiré. Y el Dios. Versículo 4, ajá, él escribió. No solo y escribió, sino él escribió. Bueno, es entendible al decir escribió, no va a decir yo escribió, ¿verdad? Está refiriéndose a Dios, pero ese él, ese énfasis es claro. ¿Claros hasta ahí? Tenemos que ver entonces por qué dice el 28, aparentemente, que quien los escribió fue Moisés, del 34 de Éxodo. Pastor, y es precisamente ahí la pregunta. Si en Éxodo 34:28, estos señores quieren dar a entender del que escribió ahí fue precisamente Moisés y no Dios, ya viendo la evidencia clara, ¿cuáles las implicaciones de que lo haya escrito Moisés y no Dios en ese texto? Entendiendo y por lo que acabamos de estudiar, o sea, ya Dios lo dio los mandamientos en la primera tabla, en esas primeras tablas, y se sobreentiende que aunque Moisés, suponiendo, las haya escrito, no altera nada lo que ya el Señor dio en esas primeras tablas. No sé si me daré. Sí, entiendo el punto. ¿En qué afecta? Si hubiera sido Moisés el que los escribió, si fuera eso lo que el texto dice. En verdad, sí, es cierto. ¿Por qué tendría que afectar si originalmente fue Dios el que los escribió? Moisés no estaría escribiendo algo propio, sino una copia. Pero en verdad sí afectaría muchísimo, muchísimo. Si lo que el versículo 28 junto al 27 de Éxodo 34, lo que nos está diciendo es que fue Moisés, afectaría mucho. Por un lado, habría una evidente, una clara contradicción en la Biblia, en el mismo capítulo. Ahí tendríamos problema con la inspiración. De paso, representantes de la alta crítica usan esto para decir la Biblia no es inspirada divinamente. Ahí está una contradicción en el mismo capítulo.
¿Okay? Por otro lado, el otro problema que nos traería el hecho de que hubiese sido Moisés el que escribió las tablas de los 10 mandamientos por segunda vez, haría de los 10 mandamientos, en un sentido, aunque secundario, ley de Moisés y no ley de Dios. ¿Okay? Habría base bíblica para llamar a los 10 mandamientos ley de Moisés. ¿Okay? Sí, la Biblia se refiere a ley de Moisés como a un documento que incluye los 10 mandamientos, toda la ley, todo el Pentateuco. Pero no vamos a encontrar nunca en la Biblia, en ningún lugar, pueden hacer la prueba, donde se refiere a los 10 mandamientos en sí como ley de Moisés. ¿Ok? Pero si él fue el que los escribió cuando se escribieron por segunda vez, entonces habría base bíblica para llamar a los 10 mandamientos ley de Moisés. ¿Y qué afectaría eso? Si Moisés es inspirado. Bueno, es que los 10 mandamientos son la única parte de toda la Biblia. Es la única sección bíblica que originalmente fue escrita por el mismo dedo de Dios. ¿Ok? Es la única parte. Vaya, Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos escritos allí en los materiales que escribió Moisés, eso no los escribió Dios en ese material, eso lo escribió Moisés junto con todo el resto del Pentateuco. Pero lo que quiero decir es que los 10 mandamientos es la única parte de toda la Biblia que originalmente, antes de que fueran escritas por Moisés en un documento, fueron escritos por el dedo de Dios. Es la única parte, no hay otra. Sí. Ok. Si Moisés hubiese escrito en la segunda ocasión las tablas, entonces hubiese sido fantástico el relato de él, de la forma en que las tablas fueron escritas, las primeras, porque no fueron escritas con un cincel sobre una piedra, porque las tablas eran de piedra, sino de la forma en la que fue escrita. Y él describe cómo fueron escritas las tablas. Sí, el pueblo escuchó la voz, pero no vio cómo se estaba escribiendo en las tablas que Moisés tenía en el alto del monte. Además, el pueblo no vio las tablas porque Moisés las quebró. Se desaparecieron las primeras tablas. Entonces, si hubiese afectado, él después aparecer con unas tablas que él pudo haber dicho perfectamente de que eso fue lo que dijo el Señor, le iban a creer, y escritas por él. Pero yo imagino que en cuánto tiempo duraría escribiéndose, si hubiese sido Moisés, esas tablas, con los mecanismos que antes habían quizás para escribir en piedra. Hubiese sido bastante, bastante largo el tiempo para escribir 10 mandamientos ahí, y por ambos lados, porque estaban escritas por ambos lados. Entonces, hubiese afectado bastante, y sí hubiese quedado de que era ley de Moisés, porque nosotros tenemos el relato, pero allá no lo tenían, estaban viviéndolo en vivo, y las primeras piedras no las habían visto. Sí, los problemas futuros que hubiera dado eso son grandes. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nada complicado, nada complicado. ¿Dónde está el aparente problema? En la división que se ha hecho del capítulo. Ustedes saben que los capítulos y los versículos, el dividirlos en números, tanto capítulos como versículos, no lo hicieron los escritores bíblicos. Ellos escribieron el libro completo. ¿Okay? Otras personas, para ayudarnos a ubicar
los textos bíblicos a la hora de buscarlos, dividieron los libros en capítulos y en versículos, pero esa división no es parte de la inspiración de la Biblia. Y entonces, hay algunas divisiones que se han hecho en algunos capítulos que se han hecho mal. Se han hecho mal, basadas en la persona que, en los conceptos de la persona que hizo esa división, basados en sus preconceptos o prejuicios o su forma de entender las cosas, así hizo la división del capítulo. Pero eso no es parte de la inspiración. Todos los titulitos que tenemos y los subtítulos en los diferentes capítulos fueron hechos por diferentes personas a la hora de hacer esa edición de la Biblia, pero no es parte del original, esa división. Entonces, ¿qué pasó? Aquí tenemos una de esas divisiones hechas en forma equivocada y creo que en forma prejuiciada. Ya voy a explicarles por qué. A partir del versículo 18, cuando se empieza a hablar de las diferentes festividades de Israel que debían ellos tomar en cuenta, todo el ceremonial judío, que van a mirar también en capítulo 23 del mismo Éxodo, 14 al 19, y también en Deuteronomio 16, 1 al 17, ese mismo bloque de ceremonias. Los versículos 18 al 26 describen este ceremonial en forma muy sintetizada. Ustedes pueden leerlo luego con más calma en casa. Después de dar todas esas instrucciones, Dios le dice a Moisés lo que tenemos ahora en el versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. ¿Cuáles? Lo del 18 al 26. ¿Okay? Y aún lo que está un poco antes, porque si leen desde el versículo 11 en adelante, son advertencias contra la idolatría. Todo eso era parte de las instrucciones que Moisés debía escribir. Pero dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y se acabó el bloque. Ahí. O sea, ese titulito ahí, Moisés y las tablas de la ley, está colocado en forma prejuiciada por quien hizo la división del capítulo, en partes. ¿Por qué en forma prejuiciada? Esa persona la colocó ahí para dar a entender precisamente lo que algunos han defendido, que Moisés escribió los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si se lee el 27 junto con el 28, eso es lo que estaría diciendo prácticamente. Pero si ese titulito, Moisés y las tablas de la ley, se coloca a partir del versículo 28, se acabó el problema. Se acabó el problema. Si lo notan bien. Supónganse que el título está en el 28, Moisés y las tablas de la ley, y no en el 27. Entonces diría, Moisés y las tablas de la ley. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Quién? Bueno, hay que ver en el versículo, hay que entrar un poco en la gramática y otros detalles para ver cuál es el último personaje mencionado en el versículo. Ese fue el que escribió. Pero si el título este se pone desde el 27, ya prepara la mente para que capte que el que escribió los 10 mandamientos fue Moisés. En otras palabras, cuando se le dice a Moisés, escribe tú estas palabras, en el versículo 27, es todo lo que va desde, bueno, todo lo anterior al capítulo, desde el inicio del capítulo en adelante. Moisés tenía que escribir todo, toda la instrucción que se le dio y que está registrada hasta el versículo 26. Conforme a esto, he hecho el pacto con Israel, le dice el Señor. Terminado ese bloque, ahora viene otro tema. ¿Cuál es el tema?
la escritura por segunda vez de los 10 mandamientos en el monte. Y se acaba el problema. ¿Ok? ¿Había una mano? Acá. Sí, pastor, es un comentario de uno de los hermanos que está conectado, de Daniel. A ver. En cuanto a la afectación de si Moisés hubiese escrito los 10 mandamientos. Él menciona que si Moisés hubiese escrito los 10 mandamientos, hubiese afectado la división que hay entre ley ceremonial y la ley moral. División que la gente, por ejemplo, en este caso los evangélicos, que mencionan que si Moisés hubiese escrito los 10 mandamientos, esos serían parte de la ley ceremonial y esa ley quedó abolida en la cruz. Entonces también hubiesen utilizado ese argumento para decir que Moisés, al escribir los 10 mandamientos, también quedaron abolidos ahí, por igual que la ley ceremonial. Por supuesto que sí. Ese es el argumento utilizado al acercarse a este texto en esa forma. Ese es precisamente el argumento. ¿Ok? Que si fuera cierto que Moisés fue el que escribió las segundas tablas, habría cierta razón en ese argumento. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de ese argumento? Uno simple, que es falso. Es más, entraríamos entonces, si él las hubiese escrito. ¿Ya funcionó? Le decía que si que entraríamos en que si él las hubiese escrito, entonces habría que estar diciendo de lo que escribió Moisés, lo que está abolido es esto, la ley que se conoce como la ley ceremonial, pero esto no, entonces sería dudoso eso. Sí, definitivamente. Ok, se nos fue el tiempo, continuamos en la próxima sección.